¿Qué tal familia, amigos y amigas? ¿Cómo se encuentran? Antes de iniciar este video, les queremos preguntar. ¿Se acuerdan de esto? No sé a cuánta gente me lleva entre las patas, pero yo solamente voy a hablar verdades. Estoy cansado, estoy harto. La verdad que me canso de que tanta gente me humille. Me canso de tantas pedradas que le tiran a uno. Y justamente el cansancio a ser humillado debido a su enorme bocota fue en parte a su gran amigo Pepe Garza, quien a todas luces fue uno de los que se burló de este pequeño tacuachín. Pues el joven influencer y músico José Torres estuvo a punto de perder algunas piezas dentales de manos de Juan Rivera. Y algo más. A lo que el pequeño patitas de ropero, ardido y adolorido, corrió a exigir a su hermano del alma Pepe Garza que retirara dicho video para que no lo agarraran de carrilla todo el público. También salió un TikTok ahí que don Pepe dijo que por poquito yo perdía la dentadura, no sé qué hay, don Pepe Garza, que también le mando saludos a él, ya estuvimos platicando con él toda la mañana, le mandé mensajes y le dije que quitara el video, y gracias a Dios lo quitó. Entonces estuvimos platicando ahí muchas cosas que, pues si me va a apoyar, que me apoye, ¿verdad? Que me apoye, porque pues ocupamos apoyo, y si me van a apoyar y quieren que trabaje con ellos, pues también que me respeten, y que no se burlen de mí, porque a veces lo hacen con humor y con cositas así, pero se burlan de uno, ¿verdad? De manos de Juan Rivera. Y algo más. Hasta aquí todo bien, pues el tema pudo darse por concluido y dar carpetazo final al asunto. Pero con lo que no contaba el pelón Garza es que el tremendo lengua larga de Apatzingán nuevamente volvería a dar rienda suelta a su hocico y abriría las mandíbulas para tratar de afectar la reputación de Pepe Garza. Dice el dicho: Dios no le da alas a los alacranes. Sin embargo, el impudoroso de Pepe Garza se atrevió a llevar la contraria a este sabio dicho popular. Trató de domesticar a un marsupial salvaje para tratar de ungirlo y beneficiarse a él y sus marcas como Estrella TV con las visualizaciones producto de temas negativos como polémicas y mitoterías. Pepe Garza hasta ahora entendió, más tarde que temprano, que en el pecado llevó la penitencia. Pues el enano que exigía respeto para él, a pocos días de haber concluido pacíficamente con el tema de los videos que según él lo humillan, se le olvidó dar respeto a su amigo Pepe Garza y volvió a soltar la lengua activa para reactivar el tema y atacarlo de forma indirecta pero con toda claridad. Yo todos esos me los voy a llevar entre las patas, todos esos promotores, toda esa gente que se han burlado de mí, todos esos que no me han dejado avanzar, vas a ver, algún día la voy a pegar. ¿Sabes que algún día la voy a pegar? Porque ¿sabes por qué? Te voy a decir la verdad. Todo el negocio de la música, todo lo manejan con dinero. Los premios, la radio, televisión, todo. ¿Sí o no? Ustedes saben, a ustedes les gusta. Hemos visto cómo es. Ustedes, donde yo los he llevado a las juntas, sí. A todos ustedes saben que todo se maneja con dinero. Hemos visto cómo y con eso. Y no pues. Me puede decir aquí. Y pues si al rato me gano otros 2-3 milloncitos. Le vamos a meter con todo para llegar a los primeros lugares. Y los que están ahorita en primer lugar no es porque no le han metido. No, es porque le han metido. Por eso, no es porque no le han, es porque le han. O sea, no por nada están arriba. Bueno. ¿Alguien tiene idea qué trató de decir la carlatija? Bueno. Todo es así. Sí. Todo es así. Los cantantes, aunque no canten. Oye, ¿por qué pegan si no cantan? Si no te gusta a ti, sabes que cantan feo, pero están ganando premios y están en los primeros lugares. ¿Por qué? Pues porque pagan un dineral. ¿Se pueden dar cuenta cómo estos y consejas de azotador jamás toma en cuenta el público? Para él no existe la gente. Para él no existe el público ni el gusto de las personas. Para él todo funciona por dedazo. El pocas neuronas jamás toma en cuenta que finalmente quien paga por escuchar a los grandes exponentes de la música son las personas que disfrutan de su música, de su talento y de poder cantar y corear de buenas letras a todo pulmón. Este pocas neuronas piensa que con su sopa de caracol va a llenar estadios.
que cantando letras misóginas dignas de un patán como lo es él, va a abarrotar con miles de personas sus conciertos moleros. Aquí se puede notar como el tipo es bastante primitivo en sus ideas. Si no te gusta a ti, sabes que cantan feo, pero están ganando premios y están en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque pagan un dineral. Pues bien, ya que el enano voluble quien pidió respeto, lo recibió y pagó justamente atacando con traición, recibió una respuesta inteligente de Garza. Ya que, el video que el propio Hocicón había pedido bajar a Pepe, por temor a recibir burlas, nuevamente fue publicado. Así es, señoras y señores. Pepe Garza volvió a publicar el video donde se ríe abiertamente del miedo y cobardía que demostró el chaparro ante Juan Rivera. Pero lo hizo de forma inteligente, ya que no lo subió en su canal de Pepe's Office, sino que lo hizo desde la página de la estación de radio de La Quebuena. Así que de cierto modo, Pepe Garza no está respondiendo al ataque del enano traicionero, se lavó las manos y lo subió a alguien más. Seguramente muchos y muchas de ustedes pudieron ver aquel video en su momento. Nosotros no, solamente encontramos algunos fragmentos. Pero ahora que lo tenemos completo, y pensando en todas y todos aquellos que tampoco lo pudieron ver en su totalidad, se los dejaremos aquí mismo a continuación. ¿Cómo están? Un abrazo desde North Hollywood, California. Vamos arrancando con esto que se llama No Hay Pelo, nuestro mini podcast en el cual le damos una peinada a lo que ocurre en el regional mexicano. Como siempre, pues le damos la bienvenida aquí a la licenciada Maridia Márquez. Hello. Hola, ¿qué tal, muchachos? Muchas gracias por invitarme y gracias a todos por comentar, ver nuestro podcast y compartir. Un beso. Y el pinche rica, el inevitable Ricardo Rubio. Aquí andamos, señor, también echándole ganas, una semana más y una semana llena de desmadrito en el medio artístico. Efectivamente, pues, el joven influencer y músico José Torres estuvo a punto de perder algunas piezas dentales de manos de Juan Rivera. Y algo más. Y le dijimos, vamos a hablarle a Juan que nos explique cómo estuvo ese pedo, porque pues finalmente, pues dentro del mundo tiktokero, pues es noticia, es tendencia y significa likes, cosa que pues nosotros ahí mínimamente también andamos buscando inocentemente, ¿verdad? Así es de que está con nosotros, y aquí vía Zoom, mi amigo Juan Rivera. Viejón, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, Juan? Ay, se avienta, ¿qué rollo? ¿Todo bien, qué show? Nada, 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 pues hubo por ahí noticias en las redes de que tuviste así como un especie de, pues, ¿qué será? Pues conato, a lo mejor conato de bronca, medio rollo, le fuiste ahí a cantar un tiro a José Torres o a una aclaración. ¿Cómo estuvo el pedo, viejón? No, la neta, cantar el tiro no, la neta no, yo no fui con ese plan, hubo un malentendido, por algo, un comentario que él hizo a través de su cuenta de Facebook, ¿verdad? Recuerde, compa, yo hice con usted el podcast hace 3 semanas. Efectivamente. Y yo le dije que me gustaba el jale de él, que me gustaba el jale de ese vato, sí, que se me hacía un vato bien inteligente y todo el rollo. Pues en el transcurso de la semana suceden muchas cosas. Creo que el compa quiere lanzar una canción, que el público empezó a ligarla con ovarios de mi hermana Jenny, le calentaron la cabeza a mi mamá, usted conoce a mi mamá, no se detiene para nada, y le dijo que estaba cometiendo plagio. Entonces hablé con mi mamá, le dije, mamá, tranquis, y pues yo pensé que todo se había calmado, y de repente la gente empezó a calentar el terreno de que, pues el compa dijo de que éramos una bola de vividores y que nos pasaba por sus huevos. Entonces, no, pues no. Sí se le fue el hocico, ¿cómo no? Leve, y pero lo chistoso es que el compa a lo mejor no supo de que yo iba a estar con él en Dallas, en el evento de la raza. Con el buen Arturo Buenrostro. Entonces, yo dije, chido, no hay rollo, no hay pedo. Allá nos vemos. Y yo le dije, allá cotorreamos. Y luego puse un mensaje en mi Insta y le dije, porque me dijeron que va con mucha seguridad y todo el rollo.
Y yo le dije, compa, yo, pues yo siempre voy solo, o sea, no tengo bronca con nadie, la neta, pues mi papá no me va a arreglar mis broncas yo solo, soqueas. Si yo estuviera así de mamey como Juan Rivera y con esa estatura también voy solo. No, se ha de haber muerto del miedo. Ay, pobrecito José Torres. ¿Y lo fuiste a saludar al vato o qué? ¿Qué pasó? Canté y le dije, viejo, me contestó y le dije, compa, hablamos en persona. Y ya, ah, chido, ah. Entonces, canté yo, tipo 3 de la tarde, tenía que él subir después que yo, llegó tarde, subieron a un grupo que se llama Secreto, luego subieron a Mike Salgado, llegó tarde otra vez, y no sé si estaba como queriendo, pero yo no me iba a ir hasta hablar con él. Entonces... Claro. Lo veo. A lo mejor ahí esperando afuera. No, puede ser que haya estado esperando. Pueden ser dos cosas. Estaba esperando a que tú te fueras, o hizo la clásica de algunos artistas que se hacen pendejos que llegan tarde para no tocar tan temprano y tocar más tarde, ¿verdad? O sea, no sé. No, yo creo que más bien le dio miedito. Claro que sí. Juan, se retrasó el evento mientras tú estabas poniéndole un correctivo verbal a José Torres, ¿o no? Porque yo en el video que subieron ahí en la estación de Radio La Raza, en las redes sociales, se ve que ya todo el mundo está desesperado porque sigue José Torres por cantar y tú todavía ahí le estabas dando un ubicatex. Hay una muchachita ahí que se llama Mayra, que la conocí ese día, que estaba como coordinando todo el rollo, y me dijo, ya me lo tengo que llevar. Le dije, no, deme 5 minutitos para acabar este rollo. Entonces hablé con él, le pregunté, oye, ¿qué rollo con esa onda? Y usted dijo esto y aquello. Me dijo, no, ay, disculpen, entró una llamada, discúlpeme. Dijo, no dije nada, y luego ya, no me manchen, discúlpenme. No dije nada, y luego ya después dijo, le dije, ah, entonces lo de la pasada de los huevos, ay, ¿quién es? Che, gente la terca, le dije lo de la pasada de los huevos, sí lo dijo, y dijo, ah, eso sí lo dije, y pues yo le dije, pues qué doble, aquí estoy, ¿qué onda? Y ya dijo, no, pero se lo dije al vato que me escribió. Entonces, ya... Cuando noté que yo no iba en plan de pelear, sí me calenté. Pues no parecía, Así como que ibas con ganas de hacer amigos, tampoco. No, pues, mire, compa, es que igual, ¿cuántas veces no le he regado yo? Y yo pensé, el vato me dijo, mire, compa Juan, me tenía harto la gente con tanto comentario de los Rivera y se me fueron los dedos. Okay. Y yo dije, ah, bueno. Ahí ya reconoció el vato que pues posiblemente la regó, y aclaramos las cosas. Solo le dije, porque he visto varios videos donde se pone picudo con la gente. Le dije, mire, compa, le voy a dar un consejo, mismo consejo que le digo a mi hijo, que le doy a mi hijo. Me dice, ¿qué onda? Le dije, a mi hijo yo le digo, hijo, no la hagas de bravo. Si no eres bravo, no la hagas de bravo. Porque un día te vas a topar con un cabrón que diga, a ver, venga para acá, pues, dale, cabrón. Entonces, ándale. Yo hace unos cuantos años, la neta, hubiera sido otra situación. Ya gracias a Dios estoy más viejo y he aprendido más cosas. Y todo tranquis con él, la neta, ya no tengo pedo. Me pidió disculpas y todo chido, ahí se acabó el rollo. Pero entonces al final sí aceptó que dijo lo que dijo. Porque también en el video tú le dices, yo tengo un screenshot del mensaje. O sea, el vato ya no pudo hacerse para atrás. No, pues no. Oye, y con respecto al hijo. Uh-huh. Oye, el plagio, ¿sí se sentía como que tenía ahí algo que ver o qué? Nada. O sea, la rola no se parece. La rola que él está lanzando no se parece. Tiene otras que sí se parecen de otros artistas, pero ese no es rollo mío. Es lo que él me dijo. Él dijo, compa Juan, es que el video lo edita. Le dije, no, yo no estoy hablando del video. Yo hablé con su manager y su manager estaba parado enseguida de él. Y el manager, de casualidad, estaba en Abasolo cuando agarré al vato en el palenque. ¿Se acuerdan cuando pasó lo de Jenny? No, inolvidable, güey. Entonces, yo le dije, el vato me dijo, sí, es la cuenta de él. Entonces, cuando José dice, no, yo no fui, le dije al manager, ¿era cuenta de él o no?
pues el manager ya me había dicho que sí, ni modo que se echara para atrás porque Lobo había calentado con él. Y dijo, no, si era cuenta de él. Entonces ya fue cuando él dijo, lo de vividores no lo puse, pero lo de que los pasaba por los huevos sí. Y ahí como que me calenté porque dije, pues a ver, actórale pues. Oye, Juan. Oye, Juan, entonces esto sí fue real, o sea, esta controversia sí fue real, porque también hemos visto en las redes sociales que la gente está comentando que ustedes lo armaron para inventarlo, para hacer show, pero entonces sí fue verdad. O sea, sí te molestaste y él... O sea, sí todo fue... No es para promover el podcast de Bromeando que tienes con Rosy. Bueno, José Torres quisiera que lo hubiera hecho Bromeando. Sí, la neta. Copa Pepe, usted tiene 25 años conociendo. ¿Nosotros tenemos que planear escándalos? O sea, no, la neta no, o sea, no. La neta... Es como... Es como que te persiguen esas cosas, se dan natural. Es lo que se me hizo raro, porque yo dije, este vato no sabe que voy a estar allá con él el domingo. Sabe que obviamente no sabía. O sabe que sí dijo algo. Entonces, oye, Juan. Pero ¿sabe qué? Mande. No, dime. No, la neta, el vato ya al final reconoció que cometió un error, me pidió disculpas, me dijo, yo respeto mucho a tu familia, y ya, la neta, les voy a ser bien sincero, la neta. Yo hace un par de años sufrí así montones y montones de mensajes de gente, de hate y todo ese rollo, y se siente bien gacho, y la neta, hoy... Me sentí apenado, la pura verdad, porque me sentí como que yo soy la causa de la burla que le están haciendo a este vato. ¿Se me entiende? Y la neta pena me dio. Dije, ay, güey. La neta me sentí culé y por. Para que se te quite un poquito la pena, ese vato gana un chingo de lana, güey, con eso. O sea, digo, para que te sientas un poquito menos culpable, ese vato está ganando un chingo de billetes. Con esta mi controversia. Compa José Torres, con esas mamadas. La gente va a querer oír más de eso, sí. Va a querer saber más de eso. No está chido, como dices tú, sí se siente gacho cuando te llega un tsunami de mierda. De mierda digital, sí se siente gacho, pero en fin, pues tú tenías la razón, ciertamente el vato, pues sí dijo cosas acerca de tu familia, y pues el que se haya dado ahí en persona, sobre todo cuando estás de tamaño tuyo, güey, pues sí te puedes dar esos noyos. Yo no, yo me lo he hecho pendejo. Que sea claro. Aparte, yo cancelo, para empezar, cancelo el pinche evento, yo no voy. Pero también es cierto que eres la primer persona que encara a José Torres cuando tiene una bronca y no le da un madrazo. O sea, porque sí, ya le ha pasado. Digo, te viste pues sí, tranquilo, como dices, que ya cambiaste. Y porque esa ofensa, sobre todo a la familia, alguien que hubiera querido, o sea, alguien que le gusta echar chingazos, no lo hubiera desperdiciado. Pues no. O sea, yo no hubiera hecho pedo, pero pues qué bueno que tú tampoco. No, mire. No, mire, y es que, y la gente me dice, te lo hubieras madreado, ¿por qué no lo madreaste? La neta, es que cuando uno, por ejemplo, hasta cuando se da un cierre uno, ya cuando se da un cierre uno y el vato te dice, ya güey, ya estuvo bien, chingón, ya quedamos, ya se acabó el pex. Ya cuando doblan las manos, ¿para qué seguir tirando golpes? Y el vato dijo, ¿sabe qué? La regué y ya. Qué bueno. No, mira, habla muy bien de ti, güey. ¿Qué gano con golpearlo? Compa, muy bien hecho. Y lo esperó a aclarar la situación. Y José Torres quería correr. Está bien. Bueno, no, yo si me avisan que Juan no quiere poner unos chingazos, güey, yo no. Soy el hombre invisible, güey. ¿Sabe qué? Que ya después de que pasó el rollo, yo estaba sentado esperando porque había solo un camino para entrar al escenario. Y dije, aquí me voy a esperar. Y de repente que lo veo y que me lanzo. Y iba a entrar al baño y le dije, no, venga para acá. Entonces, entre lo que sucedió el rollo, ni pudo orinar el vale. No sé ni cómo cantó la de la pizza. Porque el moverse no pudo porque se iba a miar el compadre. Ay, bueno. Juan, invitamos a la gente a que vea este podcast Bromeando. Me tuviste invitado ahí, muchas gracias.
Pues te viste como un caballero, güey. La neta, cabrón. Al final, Juan, ¿entrevistaste a José Torres? ¿Pudieron hacer el episodio o no? No, pobre compa, tartamudeaba. ¿Qué iba a decir? Pobre. No hicimos nada. No pudo hablar. Fueron 5 minutos. Ay, güey, es que la neta. Sí, era mucha presión. Pero hablamos 5 minutos y luego ya después le dije, lo voy a esperar hasta que baje el escenario, porque Mayra me dijo, Juan, tenemos que ir. Ah, bueno, échale. Le dije, lo espero, compa. Entonces lo esperé, hablamos en el camión con Arturo, que mi buen Arturo también lo subió a las redes. Y ahí se acabó el rollo. La neta, ahí todo mundo está expuesto a regarla. Yo le he regado muchísimas veces. Estamos completamente de acuerdo. Lo entiendo porque. Y luego entiendo lo que es cuando se calienta uno con los comentarios de la gente en las redes. Entonces, ahí se acaba el rollo. La neta, le deseo lo mejor. Sé que ha tenido una semana difícil porque creo que lo golpearon en un banco también. Sí. Entonces, al pobre compa le ha ido en feria. Sí, y también está ganando un chingo de feria. Pero lo cierto es que igual el aceptar y el pedir disculpas también es de reconocerse en esta situación. Saludos al José Torres. No queremos estar en su lugar, por lo menos no enfrente de Juan Rivera, a lo mejor sí en su cuenta de banco del revenue de Facebook, pero enfrente de Juan Rivera no. Muchas gracias, Juan, por recibirme. Juan Rivera, gracias, carnal. Dios los bendiga. Chévere. Oye, el podcast, ¿cada cuánto sale? El tuyo. Todos los días vamos a estar lanzando algo, menos el domingo. Algunos días el podcast sale 2 veces a la semana, pero en YouTube subimos el contenido de los videos y en redes sociales. Entonces, la gente que nos quiera apoyar, chido, se les agradece. ¿Se llama Bromeando? Bromeando, carnal. Bromeando con Rivera. Ok, bueno, muchas gracias, Juan. Ahí estamos en contacto. Ahí, viejón. Gracias. Bendiciones. Gracias por todo. Sale. Bye. Testimonio de Juan Rivera. Y saludamos a Joe Towers, al José Torres. Bueno, le tocan semanas de controversia, pero francamente, digo, ya me lo contestará él en persona. Al final, este tipo de cosas, ¿qué tan? O sea, ya poniendo pros y contras, ¿qué será lo que significará para él en cuanto a qué? Popularidad, dinero, contra burlas de gente que no te conoce y que pues no te mantiene. Pepe, obviamente José Torres quería hacer polémica, pero cuando supo que iba a ver luego a Juan Rivera, no, hombre, el pobre se ha de ver. No puedo creer que estuvo posponiendo su presentación. Y estuvo. Ay, amigo, perdón. Estuvo cabrón, pero bueno, pues ya ahí sí. Ojalá que le quedó algo de experiencia, que aprenda cualquiera de los dos. Y quedó, pues, por lo menos chido, en una anécdota chida para contar. No creo que mucho se ría José Torres de esta situación, pero pues también ahí pues, ya va a aprender a que no se le suelte el hocico. Sí, exacto, exacto, porque pudo no haber sido este Juan Rivera, pudo haber sido el Juan Rivera de otra época y le pudo dar un cachetadón al vato. Ay. Cosa que nadie hubiéramos querido, ¿verdad? Y qué bueno que no se dio, pero pues él sabe. Ya por lo pronto ya volvió a aparecer como tendencia entre, pues digamos, así el fondo, así, los frijoles quemados del internet somos nosotros. Ya fue ahí tendencia entre aquí nosotros. Saludos a José Torres, no se agüite. Evidentemente, Carita Mazacotera queda muy mal parado en este programa. Por eso trató de censurarlo. Pero con nosotros se topa con pared y este video quedará publicado aquí para la posteridad. Pero pensamos que ese finalmente es el talento principal del Cejas de Azotador. Crear problemas, generar conflictos, emitir pésimos ejemplos, presumir su ignorancia y sacar su personalidad degenerada y dañada para aficionar a propios y extraños. Abrir la boca con cualquiera que se le ocurra y que pueda colgarse de él o ella y así aumentar el infame alcance que genera entre los usuarios de redes sociales. Pero la opinión más importante es la tuya. Por eso, no olvides dejarla aquí abajo del video, en la parte de los comentarios. Antes de despedirnos, queremos enviar una felicitación muy especial para nuestra amiga y colaboradora de canal Lolita Aguilar. Ella cumplió años el pasado 29 de septiembre, así que le enviamos un abrazo con el corazón y deseamos que cumplas un año más de vida lleno de salud y abundancia.
Felicidades, Lolita. Gracias por ser parte de nuestros miembros de canal. Suscríbete y activa la campanita si es que eres nuevo por acá. Por lo pronto y como cada día te recordamos que tú y nosotros somos Asadón de Palo. Claro que corrí. ¿Cuál es el problema? Que te corra, corra. ¿Cuál es el problema? Que te corra, corra. Yo corrí. Claro que corrí. Yo corrí. Claro que corrí. Yo corrí. Claro que corrí. Corrí para jalar un pan blanco. Yo corrí. Claro que corrí. Yo corrí. Claro que corrí. ¿Cuál es el problema? Que te corra, corra. ¿Cuál es el problema? Que te corra, corra.